Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Checkline? Vamos a filmar un nuevo episodio de Stalker. En el último episodio que vamos acá, me mataron. Pero, bueno, casi me matan de nuevo. Ya estamos un poco más preparados, sabíamos que estaban ahí y nos salvamos, pero hay que ver la verdad, porque yo no sé para qué lado hay que ir ahora. Según esto indica que va a ir. Según esto indica que va a este lado, pero no. No me dieron un código, no me dieron absolutamente nada. No tengo nada marcado en el mapa. Ah, sí tengo. Entra al laboratorio, me dice. O sea, yo lo único que puedo ver como el laboratorio es como que esa zona. O sea, aquí tenemos un búnker que tiene una clave. Esa clave no la sé. Y no sé, la verdad. No es que me la digan otras veces cuando he tenido puertas así, me han dicho, oye, ¿sabes qué? Es esto, esto. Pero esta vez no me han dicho nada, ni tampoco veo algo que tenga que ver con eso, la verdad, ¿no? Entonces me da a pensar de que podría ser darse la vuelta, venir por acá, no sé, la verdad, no. A mí, aquí como que me alejo, aquí me alejo, aquí como que me acerco y me alejo a la vez. No sé. Y ahí están estos tipos de acá, que tampoco sé por qué llegaron, o sea, definitivamente que llegaron a defender el laboratorio, pero como les sigo diciendo, no, no tengo información mierda al respecto de dónde es. Les voy a seguir, supongo que este rastro hasta llegar al cero. Ya estamos de vuelta aquí, no quiero ni hablar ni decirles cómo me siento porque la verdad que es terrible. Están muriendo a cada rato. Es lo peor que puede pasar. Pero nuevamente estamos aquí esperando no morir de nuevo. Más o menos ya sé dónde están, así que Buringando de la mierda, bro. Puta madre, weón. Entonces un año después logré pasarlo. Y ya, está grave, así que no me tiene sin mayor importancia morir. Bueno, chicos, en realidad es por acá. Parece que hay que salir. O sea, lo que me tiene. Es lo que pienso, porque no hay otra forma. O sea, me di vueltas por todos lados, busqué, intenté buscar. Y todo, y no. No sé, no hay nada que me diga, oye, ¿sabes qué? Es por acá. Y la verdad, esto ya me tiene un poco aburrido de que me maten a cada rato, chicos. O sea, es realmente fucking fucking malo. Todo el tiempo es lo mismo. O sea, me matan, me matan, me matan. Y me tiene las bolas hinchadas.
disculpen la expresión, pero me las tienen. ni siquiera esta arma es buena, como les digo. O me parece buena, más que la que tenía. Ya, voy a pasar esto solo y seguimos, ¿ya? Chicos, es una puta locura, en serio. Llevo como 2 horas matando gente y tratando de salir de este lugar. Por eso es que no he mostrado nada, pero ya lo logré. Logré salir. Y la verdad que es una puta locura, en serio. Entonces, realmente no es como para mostrárselo, en serio. O sea, matar, 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 matar es lo único. Pero ahora no sé qué hay que hacer, ¿eh? No me pregunten por qué mi vida sigue bajando, porque sigue bajando. Y tampoco sé qué hay que hacer, o sea, no sé, no es lógico. Voy a intentar avanzar un poco más yo solo. Bueno, logré salir y matar a una gran parte de estos tipos. Lo único que ha pasado es que supuestamente hay un gran equipo de gente que va o que quiere participar de esta mierda de encontrar el sarcófago, pero no me dice absolutamente nada. O sea, no. Aquí recién me di cuenta de que tengo esta información, pero si yo veo el mapa y me veo a mí, la verdad que no sé dónde mierda estoy. O sea, supongo que, o sea, aquí me marca esto, ¿te das cuenta? Pero no sé. Entonces, no sé qué hacer, la verdad. Entonces bajé un poco más la colina y llegué aquí y estamos en una guerra contra otro equipo, siendo que antes ellos me atacaban y al parecer ahora no. Voy a grabar. Entonces no sé. Es tanto un poco ilógico, en cierto modo, para mí. No entiendo muy bien cómo es que funciona o cómo es que va esto, la verdad, porque comprenderán de que es muy raro que de un momento a otro no te ataquen, pero que antes sí te atacaban. Entonces no lo sé, la verdad que no lo sé. No puedo soltar nada, o sea, no me dejan soltar nada. Entonces me voy a comer un poco de estos que junté. Es como lo único que veo que falta por hacer acá, por lo menos. Matar a estos tipos. Estos también son enemigos. Son. Chucha madre, son enemigos. Voy a intentar hacer eso. Ya en este punto creo que se hace muy largo el tema de las balaceras. Es lo que siento, ¿eh? Siento que las balaceras cada vez se hacen un poquito más largas de lo normal o de lo que eran. Para mí normal, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé a jugar no podía ni siquiera disparar la pistola, o sea, no me llevaba bien con eso tampoco, no apuntaba y no mataba nada. Mierda, voy a matar todo ese film. Entonces ya, bueno, maté todos, subí por una colina, y llegué a este sitio. Agradecer a los artes oficiales, dominio y otros. Estad alerta y abrir las escuelas.
Y estoy con este grupo Stalker. Ya me voy a mover despidiendo, chicos, ya no tengo tanto tiempo, pero ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si el video, comenten bajo y saben que bajo me van en el link y se unen al equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí ustedes pueden unirse al equipo de TGN mandándoles un correo, comunicándose con ellos y viendo si es que los aceptan. Si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato. Asegúrense de estar realmente seguros de lo que quieren. Y eso, chicos, más que todo. Si estuvieran seguros, bueno, adelante, firmen. Si no, no firmen. Entonces, eso, igual tengo varias cosas para curarme. Oh, no digo que voy a, bueno, a dejar de recoger, porque no lo voy a hacer. Pero sí tengo bastantes más cosas para curarme. Siguiente. ¡Cubríos! ¡Están en las ventanas! ¡Disparos a la izquierda, tejado! Ah, ya lo vi. ¡A la derecha! ¡Chúpate, desgraciado! ¡Toma esto, mamonazo! Supongo que ya lo he hecho, creo que tres veces. Estamos casi en la recta final del juego. Wow. Así que nada, chicos, eso va a ser. Los veo.